Juan 8:32. ¿Quién se sabe Juan 8:32? ¿Quién se lo sabe? Por favor, alguien lo diga. Y conoceréis. Ese es Juan 8:32. La verdad es esto. Okay. Pero si esto no se mete dentro de mí, si yo no la recibo, la trago, la vivo, la hago parte de mi vida, esa verdad no me hace nada. Es como las personas que ponen la Biblia sobre la cama para ahuyentar los espíritus. Pone la Biblia en la cama para ahuyentar los espíritus. Como si fuera un amuleto, así nada más. Entonces, si la palabra no está dentro de ti, no hace nada. Entonces, esa verdad tienes que conocerla, ¿sí? Entonces, somos engañados. ¿Y cómo puedes protegerte? ¿Cómo yo puedo proteger a mis hijos de que sean engañados? Enseñándoles la verdad. No es para que seas manipulador o controlador de tus hijos. ¿Protegiéndolos? No. You cannot overprotect your children or anybody for that matter. You need to teach them the truth. That's what Moses did. That's what the Bible says. Enséñales la palabra. Enséñales la palabra, les decía Moisés, para que ellos usen. ¿Cuál fue el consejo de Jetro? Al suegro de Moisés. Enséñale la palabra para que ellos aprendan a temer a Dios. ¿Entiendes? So the best way to protect somebody is to teach them the truth. So when a lie comes around and it says, no, that's a lie. That's not right. And then you can judge the word. That's what we always talk. That's what we always talk about. You know, when the prophet speaks, I want you to judge the word, not the person, because you don't know my heart. You don't know the person's heart. But you do judge the word that I speak. And how are you going to judge the word that I speak? By knowing your word. By knowing the word. By knowing the truth. So you will receive it or you will reject it because you will discern and filter the word through the word that I speak, through the Bible, through the word that you have learned and the truth that you have learned. See? ¿Ya me entendieron? Es importante conocer eso, porque eso la Biblia dice, que yo no vine a juzgar. Ya ustedes tienen que, Juan dice, Jesús le dijo en el libro de Juan, ya ustedes tienen que no juzgue la ley, Moisés. Cuando dice Moisés, se refiere a la ley de Moisés. Dice, ya ustedes tienen que no juzgue Moisés, porque se está refiriendo a la ley, se está refiriendo a la ley. So, la ley automáticamente discierne entre lo bueno y lo malo. The law actually divides, what's right and what's not, what's legal and what's illegal. So you will learn, that something is wrong because you know the law, and the law says that is wrong. So you see, you need to know the law so you can discern and filter, oh, that's not right, that's illegal, that's not lawful, that is wrong. And so you discern and you can tell. We cannot be behind you all the time, or your pastor, or the leaders, or your council, they cannot be. You need to judge, and you need to filter and discern. And you need to, how are you going to do that properly? With the word, learning the word. So it's important, that you are not deceived. What the Bible says, that in the last days, deception is going to be prosperous. It's going to be, deception is going to abound. But how would you not be keep yourself from not being deceived? ¿Cómo tú te vas a, si el engaño va a prosperar en las manos del enemigo, cómo tú te vas a proteger de no ser engañado? ¿Cómo tú te vas a proteger? Otra pregunta más. ¿Cómo tú te vas a proteger de que tu propio corazón no te engañe? Porque la Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? No dice así. Yo sé la palabra. Entonces yo no confío en mi corazón. Yo no confío en mis emociones. Yo no confío en mis feelings. I do not judge by my feelings or my emotions. I cannot trust my own heart. Yo no puedo confiar en mi propio corazón porque mis sentimientos y mis emociones se comprometen y entonces me inclinan a una manera que posiblemente no sea la voluntad de Dios. Entonces, ¿cómo yo voy a saber si no puedo confiar en mi propio corazón? Si no puedes confiar en tu propio corazón, ¿qué vas a usar? ¿O qué balance o cinta métrica vas a utilizar? ¿O qué pendulum? El pendulum, cuando los arquitectos tienen un pendulum para definir el balance y la medida correcta de cuando están nivelados las cosas. So, you use that pendulum to see, the balance and the equilibrium of things, and to determine, what's the proper and right angle, el ángulo debido, correcto. Para la palabra de Dios. Usted no confía en su
propios sentimientos. Váyase a la palabra. Cuando usted tenga una preocupación o una, algo que está usted necesita ayuda, busque la palabra de Dios, busque ejemplos en la Biblia, busque las definiciones en la Biblia, busque la palabra de Dios. Busque una buena concordancia y estudie la palabra. ¿Qué dice el Señor de eso? Muchas mujeres dicen, no, si el hombre está en una situación donde el hombre le pega, no, yo soy cristiana, yo no puedo divorciar. Really? Ok. ¿Vamos a dónde? Vamos a la palabra. Renglón, dice de Jeremías, renglón tras renglón, letra sobre letra. Vamos a estudiar la palabra, a ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Entonces, cuando hay asuntos difíciles, vamos a la palabra, vamos a estudiar la palabra, que dice la palabra. Okay. So, es importante. We welcome our Rebella Weaver and Wesley Weaver. Woo! Praise the Lord. Having a good time here. The presence of God is always awesome. It's always delicious. Estar en la presencia del Señor. Amen. Su presencia es maravillosa. There's many times when thoughts in our minds and in our hearts, you know, just clash. And we don't know. And we stand at a Y. You know what a Y is? A Y es cuando tú estás caminando la Y. Y entonces estás enfrente y vas para este camino. O es con este camino. Estás enfrente a una Y. Entonces, adóralo. Entra en una adoración. Entra en una adoración. You know, just start worshiping. And don't think right and don't think left. Just stand in the middle, in the center, balanced and firm in His presence, and allow the Holy Spirit to wash over you. Que sople como un viento fresco. Que sople como un viento fresco sobre tu vida. Cuando tú te abandonas así, Señor, yo no sé, maestro. I don't know. Lord, I don't know. But I trust, Lord, that you hold everything in your hands. Oh, I don't know, Lord. I don't need to know everything. But I know you know everything, Lord. So I surrender to you, Lord Jesus. Incline my life, my steps in the way in which I have to go, Lord. Not my own will, for yours, Lord. Just lead me into your purpose, for I love you. I love you, Lord, and I am seeking and chasing. I am pursuing hard after your presence, Lord. Lord, I'm pursuing you. Estoy corriendo detrás de tu presencia, Dios, es lo que anhelo. Tu presencia, Señor, es lo que anhelo, Dios. Holy Spirit of God, your presence is what I long for. Your presence is what I long for. Your presence, Lord, your presence, Jesus. Your presence, Lord, your presence, Father. Tu presencia, Señor. Tu presencia, Padre. Tu presencia, Cristo. Oh, que lo llene todo, mis oídos, mis narices, mis ojos, mi boca. Cada célula de mi cuerpo sea llena de tu presencia, Señor. Cada partícula de mi ser respire tu nombre, Señor. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Let the wind of your presence. Let the wind of your presence cover all. Wash over us. Jesus. Aquí hay alguien que el Señor ha llamado a ministrar precisamente a mujeres abusadas. Aquí hay alguien que el Señor ha llamado, y hace rato que el Señor está
soñando, él le está dando sueños y le está llamando y le está diciendo: oh, tú vas a ser mis brazos, tú vas a ser mis brazos, y las vas a abrazar y las vas a llevar a la restauración, a la liberación que yo tengo para ellas, y te voy a usar como un instrumento para levantarlas, porque hay un ejército de mujeres, aleluya, que se van a levantar, guerreras sin miedo. Yo te voy a usar, Reba Carrabasho Toki, el Señor está ministrando, mira. Oh, el Señor está ministrando, déjame decirte, en el nombre de Jesús. Urrecataraca, fuego de Dios, en el nombre de Jesús. No solamente vas a impartir sanidad, y no solamente vas a impartir liberación, pero vas a impartir restauración. Restoration, healing, deliverance, and empowerment, says the Lord. Empowerment to raise above thy army. My army, Shebo Koresha, Atakandira Korobo Sheraka. Oh, enough is enough, says the Lord. Hallelujah. Si ese eres tú, yo quiero que tú te levantes, porque yo quiero orar por ti. El Señor está llamando. If that is you, the one that God has been calling to minister to the wounded hearts of the women, abused women, just stand up. Pero solo queda bacara basita kira banda. Ira darara kore darara. No fear in Jesus' mighty name. No fear in Jesus' mighty name. Baraka raba le tarakanda. We cancel every spirit of fear in Jesus' name. In this place, no more, no more, no more. No praise, no place, no rights for you here. Ero koroseta. Isarakanda. We release in Jesus' name the wind of the presence of God. Bakurikeda la karaba satarando. Yes, because the Lord is Father of the orphans. He is a husband of the lonely wives, the abused women that have no one to help them, that has no one to be for them and defend them. El Señor dice, yo soy tu defensor, yo soy el tu fuerza y el que te levanta. Extienda su mano hacia la hermana. Extienda su mano hacia la hermana Rosa en el nombre de Jesús. En esta noche nosotros declaramos que estamos contigo. En esta noche nosotros declaramos, declare, en el nombre de Jesús, en mi espíritu se une con tu espíritu, aleluya, para clamar al Dios de los cielos por liberación de todas estas mujeres que han sido llamadas para recibir sanidad y liberación a través de tu boca, a través de tu ministerio. En el nombre de Jesús ahora mismo declaramos por el y este era matando, y te doy, dice el Señor. Oh, te doy mujeres grandes que van a salir de la prostitución, que van a salir del tráfico humano, que van a salir de la drogadicción, que van a salir de relaciones abusivas, que van a salir, aleluya, de una mentalidad opresiva de víctima y de encadenamiento, aleluya, de mentiras que el Señor, que el diablo las ha turbado, pero en el nombre de Cristo Jesús, aleluya. Oh, la gloria de Dios va a reposar sobre tu vida de una manera tan grande y tan poderosa que van a venir sin tú llamarlas, van a venir donde ti, tú vas a declarar sobre ellas la impartición que Dios tiene, pone en tu boca. En el nombre de Cristo Jesús, porque la gloria de Dios, veo cientos y cientos de mujeres, hermanas, veo cientos y cientos de mujeres. Oh, recasha,
saliendo de las tinieblas, saliendo como si es como si fueran saliendo de una oscuridad bien grande. Y así que se levantan, es como que la luz empieza a caer sobre de ellas. Para gloria de Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Alabado Dios, aleluya, gracias Padre. Oh, gloria a tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Alabado Dios. Oh, créalo Dios, hermano. Just believe. You know, we have to know how and know when to get out of the way of the Holy Spirit. Tenemos que saber en qué, cuándo y cómo debemos salirnos del medio para que el Espíritu Santo pueda hacer su. Because it's all Him. Porque todo es Él. It's all Him. Es todo Él. It's never us. Ni nunca nosotros. Amen. And so when we don't know how to get out of the way, cuando no sabemos cómo quitarnos del camino, then we have gotten caught up in ourselves. Entonces nos hemos llenado demasiado de nosotros mismos. Hallelujah. Alabado Dios. Amen. Glory gracias. To God. Thank you, Jesus. Gracias. Thank you, alabado Jesus. Presencia de Dios. Hallelujah. So, thank you for having us again. Gracias por tenernos nuevamente hoy. How many in here pray in the Spirit? ¿Cuántos de ustedes aquí oran en lenguas, oran en el Espíritu? Have your Holy Spirit tongue. Que tienen la oración de hablar en lenguas. Know how to release the voice of God. Que sabes cómo desatar la voz de Dios. Hallelujah. So, let's stand. Vamos a ponernos en pie. Solo la voz que te da paz. La voz. Solo la voz que te da paz. Gracias, Ana. Se cala la voz, se cala la paz. Gracias, Jesús. Those that have your prayer language. Esos que saben orar con la lengua de fuego. I want you to release that now. Yo quiero que empieces a orar ahora.
Those that do not, I want you to just worship the Lord. Y esos que todavía no han entrado en él, solamente adoran. So for those that have your prayer language,
And you know, I am totally convinced that if you want the manifestation, si tú quieres la manifestación de hablar en lenguas, of your prayer language tonight, tu oración de hablar en lenguas, you're going to receive it. Lo vas a recibir en esta noche. You have to have a hunger. Tú tienes hambre. You have to have a desire. Tienes que tener hambre, deseo. It's like a pearl. Es como una perla. One of the most expensive pearls. Una de las perlas más caras. In the kingdom of God. En el reino de los cielos. So you have to want it. Tienes que valorizarla, quererla. You have to want to communicate. Tienes que querer comunicarte con el Espíritu de Dios. Directly with Father. Directamente con Dios. In the natural, wouldn't you rather ask your earthly father? En el natural, ¿tú realmente quisieras hablar con tu padre de acá de la tierra? Then have to go through somebody that you don't know. O tener que ir a hablar con alguien que no conoces. Jesus provided that. El Señor nos provió, nos hizo provisión de esa lengua. I left home and left my notes. Salí de la casa y se me quedaron mis notas. So that's okay because I'm not a teacher, right? Está bien porque realmente no soy mucho maestra. I only had two things on there, so. Yo nada más es que tenía dos cosas allí escritas. Amen. Praise God. So the Holy Spirit gave me the instruction. So el Espíritu Santo me ha dado las instrucciones. Because he's the teacher. Porque él es el maestro. To come in. So entra. And for us to pray in the Spirit. Y empezar a orar en el Espíritu. And receive instructions from him. Y recibe las instrucciones de él. And I heard the Holy Spirit say. Y yo escuché el Espíritu Santo decir. And all that I could stand. De todo lo que yo puedo pararme a hacer. And teach you. Y enseñarte. You can receive from him. Tú puedes recibir de él. Because that's how I get it. Así es como yo lo recibo de él. Amen. Amen. The difference might be. La diferencia puede ser. Is obedience. La obediencia. You're gonna always hear me say obedience. Yo siempre me vas a estar escuchando hablar de obediencia. Because without it. Porque sin ella. What do you have? ¿Qué tenemos? Amen. 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 Praise God. So what did we teach you last week? We taught you last week that in your obedience you have dominion. Enseñamos en la semana pasada que en la obediencia tenemos dominio, tenemos obediencia, autoridad. Amen. Amen. So and through receiving and having the Holy Spirit actively. Y así que recibes al Espíritu Santo activo. Work in your life. Hazlo trabajar en tu vida. Then it keeps that dominion. Y mantiene. It keeps your authority. Y mantiene esa autoridad. Fresh. Fresca. Doesn't get stale. No se hace vieja. That's what praying in the Spirit does. Eso es lo que hace orar en el Espíritu. And it's really a releasing of the voice of God. Es realmente es desaltar o soltar la voz de Dios en tu boca. So I as far as my memory goes, así que mi memoria me ayuda a recordar. I was going to share on tonight. Yo iba a compartir con ustedes. Military tactics. Tácticas militares. And kingdom. En el reino. Kingdom mindset. Pensamientos o mentalidad del reino. They go together. Ellos van juntos. In the Holy Spirit. En el Espíritu Santo. Is the strategy. Es una estrategia. To warfare. Para la guerra. Okay, let's look into the word a little bit. Vamos a la palabra. I am Arabella Weaver. Yo soy Arabella Weaver. This is my wonderful cowboy Wesley. Este es mi vaquero, mi cowboy Wesley Weaver. Praise God. And you know, we just love you. Y te amamos.
We just came last week for the first time. Vinimos la semana pasada por primera vez. But we just were excited about coming back. Pero estábamos bien emocionados por regresar. Enjoyed being here. Disfruto estar aquí. The power of God just took over. El poder de Dios nos tomó la semana pasada. Holy Spirit came and did what he wanted to. El Espíritu Santo vino y hizo como quiso. That's always a blessing. Eso siempre es una bendición. Makes it all worthwhile. Lo hace todo emocionante, fantástico. Well, our ministry is Rise Up One United Voice. El ministerio de nosotros se llama Levántese de con una voz. Prayer ministry to intercessors all over the state of Florida. Nosotros oramos y apoyamos a intercesores por todo el estado de Florida. So the word of the Lord came to me in 1992. Pues la palabra de Dios me habló en el 1992. The Lord said, y el Señor me dijo, tell my intercessors to rise up. Me dijo, dile a mis intercesores que se levanten. Intercede. El que intercedan. The perfect will. La voluntad perfecta. Of Father. De el Padre. Upon the earth. En la tierra. For the return. Para el retorno. Of Christ. De Cristo. Tell my intercessors. Dile a mis intercesores. To intercede. Que intercedan. Heaven into the earth. El cielo para la tierra. The Lord has one voice. El Señor tiene una voz. He talks to all of us. Y él nos habla a todos. And he's been trying to accomplish. Y él está tratando. He's had a plan. Él está tratando, él tiene un plan. Since the fall of man. Desde que el hombre desobedeció en el jardín. And that was to reconcile. Y eso es de reconciliar man back to him. El hombre, la humanidad hacia to bring his creation back. Para traer su creación hacia sí otra vez. In right standing with him. En correcto estar con, en relación con él. Back to the garden. Así como en el jardín. Amen. Amen. Woo! Amen. Sí, Señor. Isn't that awesome? Que la whoa, glory to amen. God. Amen. Sí, Señor. Whoa, Rababashita. Praise God. Oh, glory to God. So, he had told me, I preached a message. I was in Cape Coral. Yo estaba en Cape Coral, predicé un mensaje. March the 9th. Marzo 9. And the Lord had spoke to me. Y el Señor me habló. And he said, this kingdom. Él me dijo, este reino. It's not my world. No es de este mundo. I am, what is it? I got it written down. No, I don't have it written down. I actually don't have it written down. He said, my kingdom. Mi reino. Is not of this world. No es de este mundo. Right? Mm-hmm. My kingdom. Mi reino. Is not of this world. No es de este mundo. Glory to God. So, what I've just done lo que yo he hecho is somewhat given you. Has given what I've just done is given you an overview of what we're going to talk about tonight. Lo que acabo de hacer es darte un sumario de lo que vamos a hablar esta noche. Okay. So what I want you to do is shake yourself. Just shake yourself. Lo que quiero es que sacúdense. Sacúdense, por favor. Sacúdense. Just shake yourself. Sacúdanse. Have you ever had a time ¿alguna vez has tenido where you felt like your brain was like this? Que tu cerebro estaba como que necesitaba, you know, sacudirse. Like it was shaking on its own. Oh, que tu cerebro se sacude como que por sí solo. Because of the craziness. Porque las cosas locas de la vida, del trabajo, ¿no? That was going on. Que todas las cosas que suceden. You almost felt like you was just going around in circles like this, you know. No, ¿alguna vez te has sentido que quieres dar vueltas en círculo? And that's what this world. Y eso es lo que este mundo. Mindset. Este es la mentalidad del mundo. Do to you. Lo que te hace. We're gonna break that off tonight.
Y eso lo vamos a romper en esta noche. We're gonna break off the world mindset. Vamos a romper esa mentalidad del mundo. We're gonna come into another place tonight. Vamos a entrar a un nuevo lugar en esta noche. You know, the only thing I can do, la única cosa que yo puedo hacer, is give you what he's given me. Es darte lo que él me ha dado a mí. Amen. So when I was here March the 9th, the Lord spoke a word to me, and he said, it wasn't here when I was here, actually it was at home, but it was burning in my spirit. El Señor me habló en marzo 9, no fue allá, sino que fue, yo estaba en mi casa y me habló mi. So I did a Facebook Live. Y yo hice, yo estaba en vivo, una grabación en Facebook. At about 7 o'clock in the morning. A las 7 de la mañana. And I'm not a morning person. Y yo no soy una persona que le gusta levantarse temprano. But I couldn't sleep. Pero yo no podía dormir. Till I released that. Hasta que desaté, solté esa palabra. And tell the people. Y decirle al pueblo. That you are not of this world. Que tú no eres. No perteneces a este sistema del mundo. Jesus said. Jesús dijo, my kingdom is not of this world. Mi reino no es de este mundo. And so what did I tell you guys last week? Y que dijimos, que hablamos la semana pasada. That's our big brother. Él es nuestro hermano mayor. Right? No es así. If his kingdom is not of this world, si su reino no es de este sistema de este mundo, then mine isn't either. Pues el tuyo y uno de nosotros tampoco. Don't claim nothing that don't belong to Jesus. No, no reclames nada que no pertenece al reino de Jesús. Woo! Alabado Dios. Amen, amen. Glory to God. Thank you, Lord. Okay, so let's see. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory to God. Gracias, Jesús. John 18. Juan 18. John 18:35. 35. 18:35. Pilate answered, "Am I a Jew?" Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Our own nation, tu nación, your own nation, tu nación, and the chief priests, y los principales sacerdotes, have delivered you to me. Te han entregado a mí. What have you done? ¿Qué has hecho? Jesus answered, y Jesús le respondió, my kingdom, mi reino, is not of this world. No es de este mundo. My kingdom, mi reino, is not of this world. No es de este mundo. If my kingdom, si mi reino, were of this world, fuera de este mundo, my servants, mis servidores, would fight, pelearían, so that I should not be delivered to the Jews. Para que yo no fuera entregado a los judíos. But now, pero ahora, my kingdom, mi reino, is not from here. No es de aquí. Woo! Glory to God. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Romans 14, 6 through 18. Romanos 14. Therefore, do not let your good be evil spoken of. 14, 1, I'm sorry. 14, Romans 14:16. Therefore, do not let your good be spoken of as evil. No sea pues vituperado o mal hablado vuestro bien o bendición.
For the kingdom of God is not eating and drinking. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida. But righteousness, sino justicia, and peace, paz, and joy, y gozo, in the Holy Spirit. En el Espíritu Santo. For he who serves Christ, porque el que en esto sirve a Cristo, in these things, agrada a Dios, is acceptable to God, agrada a Dios, and approved by men, y es aprobado por los hombres. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Rabababa City. Oh, the kingdom of God is not eating and drinking. It is not meat and drink. El reino de los Dios no es comida ni bebida. The kingdom of God is not our flesh. No es de, el reino de Dios no es de carne. De, the kingdom of God is not attending to the things of our flesh. Las cosas, el reino de Dios no es estar pendiente a las cosas de la carne. Hallelujah. Alabado Dios. Amén. Woo. Gracias, Jesús. It is not attending to the things of our flesh. No es atender las cosas de la carne. Joy and peace in the Holy Ghost. Amen. Gozo y alegría en el gozo y paz en el Espíritu Santo. Hallelujah. If we go into Matthew, we'll see in Matthew's where there is almost over 40 verses. Oh, I'm sorry. It's okay. Si vamos a Mateo, hay más de 40 versículos that represent and talks about the kingdom of God. Hay más de 40 versículos que hablan es del reino de Dios. We look at the parable of the sower. Miramos al parábola, la parábola del sembrador. And then we look at the parable of wheat and tares. Miramos la parábola de la cizaña y el trigo. Another parable, I'm sorry, it's Matthew's, the 13th chapter. En Mateo, el capítulo 13. And 24th verse. El versículo 24. Another parable he put forth to them. Otro parábola que él le habló. Saying. Diciendo. The kingdom of heaven is like a man. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Who sows good seed in his field. Que sembró buena semilla en su campo. But while men sleep, pero mientras dormían los hombres, his enemy came, su enemigo vino, and sowed tares, y sembró cizaña, among the wheat and went his way, y entre el trigo y se fue. But when the grain had sprouted, y cuando salió la hierba, and produced a crop, y dio fruto, then the tares also appeared. Entonces apareció también la cizaña. Oh my gosh. Alabado Dios. Okay, so this is where we're at. Okay, entonces aquí es donde estamos. Romans 8. Romanos 8. Romans 8, 24. 8, 24. For we were saved in this hope. Porque fuimos salvados o salvos en esta esperanza. 26. Romans 8, 26. Oh, perdón, el 26 dice. Romans 8, 26. Likewise, the Spirit also helps in our weaknesses. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. For we do not know what we should pray for as we ought. Pues que sabemos de pedir como conviene. But the Spirit himself makes intercession. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. For us with groanings. Por nosotros, con gemidos. Which cannot be uttered. Indecible. Now he who searches the hearts knows. Por el que escudriña los corazones sabe. What the mind of the Spirit is. ¿Cuál es la intención del Espíritu? Because he makes intercession. Porque conforme a la voluntad de Dios. For the saints. Intercede. According to the will of God. Por los santos, de acuerdo a la voluntad de Dios. Amén. Sí, Señor. And we know. Y nosotros sabemos. That all things work together. Que todas las cosas. For the good. Que por la, to those who love God, aquellos que aman a Dios, to those who are called according to His purpose, con los que son llamados conforme a su propósito. Okay, so this is where we're at.
aquí es donde estamos. Jesus is talking and sharing with his disciples. Jesús está hablando con sus discípulos. And he says he's getting ready to go away. Y él está listo para irse. The disciples begin to panic. Y los discípulos se dan miedo. And say, what? Oh, master, wait, you can't leave us. Y los discípulos le dicen, espérate, mira, no te vayas, maestro. No te puedes ir. Woo! Yes. Peter especially. Especialmente Pedro. Jesus turns and he says, get thee behind me, Satan. Y el Señor Jesús se mira y le dice, quítate delante de mí, Satanás. For you are an offense unto me. Porque tú eres una ofensa a mí. Because you don't know the plan of God. Porque tú no sabes las cosas de Dios. Okay, follow me really closely. Okay, sígueme, sígueme bien, cerca. So Jesus says, I'm going away. Y Jesús le dice, yo me voy, tengo que ir. But I'm not going to leave you as orphans. Pero no te voy a dejar huérfano. I'm going to send my spirit. Yo voy a enviar mi espíritu. I'm going to send my spirit. Voy a enviar mi espíritu. Holy Spirit. Mi Espíritu Santo. Amen. Amen. Holy Spirit that knows the plan of God. El Espíritu Santo que conoce el corazón, los planes de Dios. And when you allow, y cuando tú le permites, when you receive, cuando tú recibes, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, my spirit, mi espíritu, he will lead and guide you. Él te va a dirigir, te va a guiar. Into all righteousness. En toda la justicia. Holy Spirit has a plan. El Espíritu Santo tiene un plan. He has a strategy. Él tiene una estrategia. So what is the need? So, ¿cuál es la necesidad? He says, I work all things. Yo trabajo todas las cosas. When the Holy Spirit prays. Y cuando el Espíritu Santo ora. Makes intercession for hace you. Intercesión en ti, por ti. He prays the perfect will of Father. Y él ora la perfecta voluntad de Dios. Not our will. No nuestra voluntad. You know, because what we think we want. Por lo que nosotros creemos que queremos. And the way we think it is. Y la, como pensamos que creemos que es, is not always good for us. No siempre es lo correcto, lo bueno para nosotros. And the Holy Spirit knows the future. Y el Espíritu Santo conoce el futuro. The Holy Spirit is the Spirit of Jesus. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Amen. No es así. Amén. So Holy Spirit got the good. Pero el Espíritu Santo tiene las cosas buenas. Holy Spirit got the good. Él tiene las cosas buenas. So when you release the voice of God, so cuando tú desatas la voz de Dios, when you allow the Holy Spirit to pray through you, cuando tú permites que el Espíritu Santo ore por he ti, takes the perfect will. Él ora la perfecta voluntad. See, because there's only a perfect will. Porque él, hay una perfecta voluntad. In Jesus. En Jesús. He was the perfect lamb. Él era la perfecta cordero. The perfect sacrifice. El perfecto sacrificio. Right? ¿No es así? So he only in him en él, can only be that is perfect. Solamente lo que es perfecto está en él. So he says, I've got to go to my Father. Y él le dijo a los discípulos, me tengo if que I, ir. If I don't go, si no me fuera, you won't be able to come with me later. Tú no pudieras venir conmigo después. It's the only way. Es la única manera. But I'm not going to leave you. Pero no te voy a dejar as an orphan. Como un huérfano. That has no father. Que no tiene padre. No mother. Que no tiene madre. No one with you. Nadie contigo. I'm sending my spirit back. Yo estoy enviando mi espíritu para atrás contigo. And when you receive my spirit. Y cuando tú recibas mi espíritu. You receive me. Tú recibes a mí. Just like I'm right here. Así como yo estuviera aquí contigo. Sitting right beside you. Así como si estuviera al ladito tuyo. Telling you which way to go. Diciéndote que qué lado ir. What to do. Qué hacer. What to say. Qué decir. Just like my father. Como mi propio papá. Talk to me. Como mi padre me habla. And I never said anything. Y yo nunca digo nada. That my father didn't tell me. Que mi padre no me hubiera dicho. I never did anything. Yo nunca hago nada. That my father didn't tell me. Que mi padre me dijo que haga. This is what I'm giving to you. Y eso es lo que te doy a ti. Amen. That's big. Come on. Hallelujah. So if you're in here now. So si tú estás aquí ahora. And you don't have the fullness. Y si tú no tienes la llenura. The infilling. La esa llenura
of the Holy Spirit, del Espíritu Santo, then you have an orphan spirit. Entonces tuvieras, si no tuvieras eso, tuvieras. And so sometimes your head is spinning. Y a veces tu cabeza da vueltas. You're trying to figure out what to do. Porque estás figurando qué hacer. You don't know which way to go. Y no sabes qué decisión tomar. Oh God, help me! How can I do this? Y cómo, Dios, ayúdame, ¿qué hago? What am I supposed to do? ¿Qué voy a hacer? How am I supposed to win this battle? ¿Cómo voy a ganar esta batalla? Oh my God. Oh Señor. The Holy Spirit has a strategy. El Espíritu Santo tiene una estrategia. Gloria a Dios. So how many times? So cuántas veces? Do we read in the Word of God? Que leemos en la palabra. When Jesus just walked up to the man. Cuando Jesús camina hacia una persona. He knew what he needed. Él sabía lo que esa persona necesitaba. He spoke to it. Y le habló. They were delivered. De él serán liberados. He spoke to him. Le hablaba. They were healed. Eran sanados. They didn't have to tell him what their need was. Ellos no tenían que decirle cuál era su necesidad. Because Jesus already knew. Porque Jesús ya lo sabía. Amen. Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Derrama sobre nosotros, Señor. Derrama sobre tu pueblo. Sí, Padre. And the Word of God tells us. Y la palabra de Dios nos dice. That the spiritual. Que lo espiritual has the mind of Christ. Y el espíritu tiene la mente de Cristo. So we're going to break the mind of the world. So vamos a romper esa mentalidad que tiene el mundo, del mundo. Off you tonight. Sobre nosotros esta noche. And bring you into a kingdom. Y traernos en la mentalidad del reino. Mindset. En la mentalidad del reino. I thought she was going to preach my message when I came yes. back. Yo pensaba que iba a predicar mi mensaje cuando la escuché hablando. She's talking about the mind. Yes. Ella estaba hablando acerca de la mente. Amen. Bendito Dios. For us to live in the fullness. Para nosotros vivir en esa llenura. Of what God has called us to. Para que Dios nos ha llamado. For us to accomplish. Para nosotros alcanzar. All that is written on our scroll. Todo lo que está escrito en el libro de Dios de nosotros. We all have a scroll in heaven. You know? ¿Usted sabe que cada uno de nosotros tenemos un libro de Dios en el cielo? For us to accomplish that. Para nosotros cumplir, manifestar eso que está escrito en ese libro. We have to have the Holy Spirit. Tenemos que tener el Espíritu Santo. It's the only way. Amén. Manifestado. The only way. Amén. Sí, Señor. There is. ¿Qué hay? A war. Hay una guerra. Going on. ¿Qué está sucediendo? In the spirit realm. En el espíritu, la dimensión del espíritu. For your soul. Por tu alma, por tu vida. To stop you. Para pararte. From accomplishing. Para que the alcances, will of God. Para que no alcances la voluntad de Dios. For your life. Para tu vida. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Has a strategy. Tiene una estrategia. Of warfare. De guerra espiritual. Remember? ¿Te acuerdas? Holy Spirit is the Spirit of Jesus. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesús. Nobody had to tell Jesus what was going on with the people. Nadie tenía que decirle a Jesús lo que estaba sucediendo con el pueblo. Because. ¿Por qué? He was the fullness. Él era la llenura. So all he had to do was speak. Él nada más tenía que hablar. He was dominion. Él tenía dominio, authority, autoridad, and power. Y poder. Amen. Amén. Señor. Dominion, dominio, authority, autoridad, and power. Y poder. Sí, Señor. Salvation, salvación, healer, él era sanador, and deliverer. Y liberador. All of it. Libertador. Todo eso. In Jesus. Todo en Jesús. And when he sent his the Holy Spirit. Y cuando él envió el Espíritu Santo a nosotros, he sent you all that he was. Él envió todo lo que so él es. Todo lo que él es. I'm very big. Yo soy bien grande. On accomplishing. En alcanzar. And staying focused. Y estar enfocada. On the assignment. En la asignación o comisión. That God has given me. Que Dios me ha dado. I don't need to be on anybody else's wall. Yo no necesito estar con nadie más. But I have my own wall. En el caminar de otra persona. Yo tengo mi propio caminar que Dios me ha llamado.
that I'm fighting for. Que la visión que Dios me ha dado. Right? ¿No es así? The woman of God, la mujer de Dios, asked me, me preguntó, to do prophetic, prophetic intercession. Me pidió que enseñara intercesión profética. Okay, so what you need to grab hold to? Y lo que usted necesita agarrar en esta noche. That when you pray in the Spirit, que cuando tú ores en el Espíritu, you're grabbing hold to. Tú estás agarrando. You have. Tú tienes. Prophetic intercession. Tú tienes intercesión profética. It's the only way it comes. Es la única manera de conquistarla. You release the voice of God. Tú desatas la voz de Dios. You release the voice of God. Tú desatas la voz de Dios. And you prophesy into the world. Y tú profetizas al mundo. Prophesy into the earth. Profetiza la tierra. You prophesy to the lives of others. So, tú te profetizas a la vida de las demás personas, de otros. Because we don't always know what we're praying. Porque no siempre sabemos lo que estamos orando. We don't always know how to pray. No siempre sabemos cómo orar. But the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo. The Holy Spirit. El Espíritu Santo. Knows the plan of God. No conoce el plan de Dios. Amen. Amen. So if you want to function as a prophetic intercessor, so si usted quiere operar con intercesión profética, and you want to see your neighborhood saved, the Lord has placed that in your spirit. Y tú quieres ver tu vecindario, a tus vecinos que sean salvos, y tienes eso en tu espíritu. So he may tell you to stand on the corner. Y él a lo mejor te va a decir, párate en la esquina. And pray in the Holy Ghost. Y para ora allí en la esquina, paradito, ay, ora en lenguas. You don't know what you're saying. Tú no sabes lo que estás diciendo. You don't know what you're commanding necessarily. Tú no sabes lo que estás ordenando, mandando. But the Holy Spirit. Pero el Espíritu Santo. Has the plan of God. En el plan, conoce el plan de Dios. Amen. And we know. Y nosotros sabemos. That He works all things. Que él trabaja todas las cosas. For the good of those. Para el bien de nosotros. That love Him. Para el que ama and are called to His purpose. Y que son llamados de acuerdo a su propósito. Woo! Amen. Hallelujah. Señor. So what I want to do. So lo que quiero hacer. What I need you to have. Lo que quiero que ustedes agarren. Is a hunger. Es el hambre. A desire. Un deseo. For the Holy Spirit to pray through you. Para que el Espíritu Santo ore por tu boca. It's not hard. No es difícil. It's not hard. No es difícil. It's very easy. Es bien fácil. Very easy. Bien fácil. You just gotta love the Lord. Tú tienes que amar a Dios. And want Him. Y quererlo, desearlo. Not the Him that provides all your needs. No, que se esté siempre supliendo de tus necesidades. But the Him. Pero. That is your Creator. Pero él, el que es tu creador. That is your Savior. Que es tu Salvador. Just love Him. Solamente ámalo. Just want Him. Quiérelo, deséalo. All of Him. Todo lo que es. If He never does anything else for you. Si él no hiciera nada por ti. He's already done enough. Él ya ha hecho suficiente. He suffered. Él sufrió. And gave His life. Y dio su vida. That you would have eternal life. Para que tú tengas vida eterna. Amen. Amen. So what happens? So ¿qué sucede? So in the parable of the wheat and the tear. En la parábola de la cizaña y la el higo. We see Jesus really explaining. Yo vemos a Jesús explicando. Through many of the parables. Muchas de las parábolas que le explicaba. Of how the enemy comes. Y cómo el enemigo venía. And distracts you. Y te distraía. Interferes with your walk with him. Interfería con tu caminar. Pulls you away from focusing on him. Y te jalaba de estar mirando al Señor. Cause you tries to get you to regret. Y él trataba de que tú te arrepintieras de seguirlo. Your walk with him. Tu caminar con él. Remember. Acuérdate. The enemy. El enemigo. Is out to kill. Es para matar. Steal. Robar. And destroy. Y destruir. All of creation. Toda la creación. Shabbat, Abba,
capacity. Glory be to God. But we declare tonight, pero declaramos en esta noche, that the devil is a liar. Que el diablo es un mentiroso. He is a liar. Él es un mentiroso.